Imagina que existen múltiples universos en donde quizás existen versiones un tanto distintas de cada uno de nosotros. Algunos de estos universos están sujetos a las mismas leyes físicas que el nuestro, dando como resultado tierras parecidas a la nuestra, donde se desarrolla la vida en circunstancias casi iguales a las nuestras. Hoy vamos a mirar de cerca una de las teorías más interesantes en la ciencia, la hipótesis del multiverso. El término multiverso fue acuñado por primera vez en el 1895 por el psicólogo William James y es usado hasta el día de hoy por científicos como Stephen Hawking y Neil deGrasse Tyson. La hipótesis del multiverso dice que antes del Big Bang ocurrió una inflación, una expansión exponencial debido a un efecto gravitatorio repulsivo, lo que se denomina como falso vacío. Durante la expansión, la energía se transformó en algo parecido a un mar de burbujas. En cada una de estas burbujas ocurrió un Big Bang, originando la existencia de múltiples universos a partir de un evento en común. En la película El Único de Jet Li, vimos una historia de un policía que viajaba entre mundos paralelos al nuestro, pero que mantenían ciertas similitudes. Estas historias que involucran mundos alternos suelen ser común en series de ciencia ficción como Doctor Who o Fringe, pero lo que muy pocas personas conocen es que en realidad esta es una hipótesis bastante aceptada por la comunidad científica. Dado a que algunas teorías del multiverso plantean un número indefinido de universos alternos al nuestro, eso significaría que de ser cierta esta hipótesis, podría existir un universo en el que tú seas el narrador de este video y yo sea el espectador de él. Si esta teoría es cierta, significa que existe una infinidad de mundos en los cuales tú estás viendo este video, quizás con ligeros cambios en el mismo. También universos en los que nunca existió este canal y estás haciendo otra cosa en vez de estar viendo este video. También universos en los que has sido altamente exitoso o altamente infeliz. De acuerdo a esta teoría, solo somos una persona más entre un número infinito de versiones alternas a la nuestra. Algunas versiones son exactamente igual a la nuestra y otras ligeramente diferentes. Pero no todo es tan simple, pues de existir otros universos, también es probable que en muchos universos no se desarrollase la vida. ¿Pero podríamos viajar a algún universo paralelo y conocer a nuestro doble? La respuesta es que es muy poco probable que se logre esto. El problema principal que tenemos es que el universo no se ha detenido. Continúa expandiéndose a gran velocidad y de existir estos universos alternos, cada vez nos alejamos más de ellos y es muy probable que nunca logremos hacer contacto con ningún universo alterno al nuestro. Pero esto no significa que no podamos contactar un planeta alterno a la Tierra. Según creen muchos científicos, en algunas galaxias es probable que ocurrieran las mismas condiciones de la Tierra, aunque sea solo una vez. Muchas personas creen en la probabilidad de que en alguna galaxia de nuestro universo podría existir un equivalente a nuestro sistema solar, con un planeta parecido o igual a la Tierra, en la cual se desarrolló la vida de la misma forma que en la Tierra, ocurriendo todo de la misma manera. Aunque esto es algo sin confirmar, simplemente utilizando las probabilidades matemáticas, podríamos decir que es una teoría bastante aceptable, dado a que los elementos que dieron vida a la Tierra son los elementos más comunes en el universo, por lo cual no tendríamos que ir tan lejos para encontrar un doble de nosotros mismos. Solo necesitamos encontrar una galaxia con un sistema solar parecido al de nosotros y que tenga un planeta en el cual se dieran las mismas condiciones para la vida, aunque es algo que no es tarea fácil, ya que existen billones de galaxias. Esta hipótesis del multiverso podría explicar muchos fenómenos de la física cuántica, aunque aún es muy temprano para afirmar que esta hipótesis sea cierta, es sin duda una de las hipótesis más interesantes en la ciencia. Cuéntame tú, ¿qué crees sobre esta hipótesis? ¿Te gustaría conocer una Tierra alterna a la nuestra, al igual que a un doble tuyo? En la descripción del video te daré más información sobre este tema. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hipnos Morfeo.